Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Cueto, formo parte del equipo creativo de Nutrapel. El día de hoy estaré con ustedes haciendo una transmisión más. No olviden que estamos haciendo estas transmisiones cada 8 días a partir de las 2 de la tarde. Vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante que pues yo creo que hoy en día es difícil crear tonos fantasía. También es importante por conocer las etapas de decoloración, todo esto que vamos a estar viendo en el transcurso de esta transmisión. No olviden que pueden dejar sus comentarios, todas sus dudas referente a los tintes de RBL. Vamos a estar resolviéndolas durante todo este tiempo, ¿vale? Diseñada exclusivamente para tonos fantasía, tonos semipermanentes como los conocemos la mayoría, y pues está compuesta de 23 tonos, dentro de los cuales vamos a encontrar una familia de tonos neón que ustedes pueden observar aquí. Tenemos 5 tonos neón y también cuenta dentro de los 23 tonos con 5 tonos pastel. ¿Por qué son tonos pastel que ya no se pueden diluir? Son tonos que se van a aplicar directamente sobre una decoloración. También es importante explicarles que dentro de nuestros 23 tonos de nuestra gama, se pueden, toda la gama que ustedes observan en la parte de arriba y los tonos neón, los podemos hacer en tonos pastel. Si ustedes observan en mi gama, voy a observar el tono normal más abajo va a tener una muestra de otra mechita. La mechita me va a indicar cómo va a quedar este tono cuando yo utilizo una crema especial, que ahorita se las voy a mostrar, para crear tonos pasteles. Entonces, con RBL van a crear, aparte de sus 23 tonos que ya incluye, podemos crear infinidad de colores. Aquí recuerden que el único límite va a ser su creatividad. Nosotros podemos personalizar los tonos. A mí me gusta hacer demasiado los diseños, pero a cada quien darle un propio estilo. Algo importante también que tiene RBL, y lo vamos a estar tratando durante el tema, es que no tiene transferencia de color. Es decir, cuando yo enjuago, si hago una degradación en varios tonos, no voy a tener problema alguno por preocuparme en que se me manche mi cabello cuando yo vaya a enjuagar mis puntas o mi diseño en un tono más claro. Vuelvo a recalcar que es importante que la familia de tonos pastel, que son los que encuentran aquí, un gris polar, un rosa opal, un color menta, todos los que ustedes pueden observar aquí, son tonos que ya deben de ser aplicados directamente sobre el cabello decolorado. No van a poderlos diluir. ¿Por qué no se pueden diluir? Porque son tonos pastel que de por sí, pues, un tono fantasía, como ustedes ya saben, dura aproximadamente de 10 a 15 días. Entonces, si yo diluyo más mis tonos pastel, pues me va a durar, no sé, a lo mejor 5 lavadas. Entonces, yo les recomiendo que los apliquen directamente con tal y como lo muestra en la caja. Aquí es importante también no pase desapercibido este punto que es la decoloración. La decoloración que les muestra aquí es una decoloración amarilla pálida que pues la mayoría de aplicaciones que no nos quedan es por no obtener el fondo ideal. Es importante para mí que antes de realizar algún diseño con RBL, nosotros evaluemos todo, hagamos un análisis del cabello, evaluemos qué tono cosmético ya trae, qué procesos ha aplicado, si el cabello es apto para hacer una decoloración, conocer perfectamente las etapas de decoloración, como las muestra aquí. Las etapas de decoloración para mí son fundamentales que las dominemos, tanto como en la colorimetría, el círculo cromático, los niveles de altura. Aquí yo les podría recomendar que para hacer los tonos fantasía a la perfección, pues únicamente me podría grabar muy bien las etapas de decoloración.
Va a variar, ¿por qué? Porque algunas veces en la academia nos enseñan 7 etapas de decoloración. Aquí yo trabajo con 10 etapas de decoloración. Quiero que vean algo muy importante. Aquí tenemos, partimos de un castaño oscuro, que es un cabello que vamos a encontrar hoy en día en la actualidad, sobre todo aquí en México. Y también tenemos aquí ya un cabello más clarito un poquito, pero todavía tiene pigmento rojo. Es por eso que en la parte de arriba yo les coloqué sobre qué color todavía pueden encontrar. Nosotros le llamamos pigmentación subyacente, que eso parte de un cabello natural. La pigmentación subyacente es el reflejo natural que tiene cada cabello, ajá. Y la pigmentación cosmética es el reflejo que le aportamos al aplicar un tinte, ¿okay? Entonces aquí por eso es importante que ustedes ubiquen que cada nivel de altura va a tener una pigmentación subyacente por naturaleza. Es por eso que cuando yo aplico un tinte tiende a irse a naranja o tiende a irse a rojizo, dependiendo qué pigmentación tenga mi cabello. Aquí ustedes pueden observar, a partir de 1, 2, 3, 4, 5, de la etapa 5 para arriba, ya empezamos a ver aquí que cambia nuestra etiqueta. Aquí ya mostramos un cabello rojo-naranja, mostramos un cabello más naranja, amarillo-naranja, amarillo claro y amarillo pálido. Si yo quiero colocar tonos que me queden exactamente a como está en mi gama, un ejemplo, los azules, que no olviden estar esperando el video, ya está a días de salir. El azul pues es un tono de los más complejos, un tono muy difícil de aplicar cuando no tenemos el fondo ideal. ¿Qué pasa si yo coloco un tono azul sobre una base amarilla? Recuerden que pues en el círculo cromático nos dice que si colocamos el azul, pues se mezcla con el pigmento amarillo que tenemos en nuestro cabello, por lo cual azul más amarillo nos va a dar como resultado verde, ¿ok? Entonces, he ahí la problemática de por qué no nos quedan los tonos como están. Ajá, deben de quedar como están cuando tenemos como un lienzo blanco en el cabello, que es decir, un fondo amarillo pálido, el cual yo puedo colocar perfectamente mi azul y me va a depositar el pigmento como tal. Aquí voy a hacer durante la transmisión una aplicación de algunos tonos y quiero que ustedes los observen. También más adelante vamos a tener otra transmisión donde queremos hacer un en vivo de cómo se van a aplicar los tonos, pero en un cabello un poquito más corto. Ahorita les voy a mostrar al final alguna modelo, ¿okay? Y aquí si tienen dudas, no olviden que pueden estarlas escribiendo. Vamos a estar durante esta transmisión resolviendo todos sus comentarios. Pau, te mandan saludos Ángela Pisano desde Ciudad Neza. Hola Ángela Pisano, saludos. Diana Pink de Mérida, Yucatán. Diana Pink. Diana Pink. Hola Diana Pink, saludos y hasta Yucatán. Pepe Vázquez, Eris Hernández y Aranza Corona están al pendiente de las transmisiones. Ok, me da gusto que estén pendientes de estas transmisiones y que en verdad todo esto que compartimos con Nutrapel pues les funcione de mucha ayuda. Ustedes a lo mejor resuelvan todas sus dudas. No olviden que si hacen algún trabajo con RBL lo pueden publicar para que nosotros estemos pendientes de qué es lo que, en dónde quieren como perfeccionar sus trabajos. Ajá. Antes de continuar, me gustaría explicar toda la línea de RBL. Ya les mostré la gama, ahora les voy a mostrar aquí el decolorante. El decolorante pues es fundamental para realizar estos tonos. ¿Qué pasa si yo aplico un tono fantasía sobre un cabello que no está decolorado? No me va a depositar el pigmento o el color. Por ejemplo, si yo aplico un azul parejo, únicamente me va a depositar donde tengo la decoloración. Donde no tengo la decoloración, un tinte no tiene la capacidad de aclarar. Y como son tonos fantasía que se adhieren sobre cabello donde existe porosidad, que es cabello decolorado, por eso aquí no me haría nada mi tinte RBL si yo lo aplico como tal. Ajá. Y es importante, les mencionaba, el decolorante. El decolorante, como ustedes pueden ver aquí en la etiqueta, pues es un decolorante polvo blanco, el cual pues me va a permitir ver bien en qué etapa de decoloración voy.
A veces las decoloraciones son engañosas. A veces yo estoy decolorando mi cabello y a lo mejor utilizo polvo azul y digo, ah, ya está súper blanco, llévenlo a lavacabezas, vamos a enjuagar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo remojo ese pigmento o ese decolorante, el pigmento no me permite a veces ver bien mi decoloración. Siempre no olvidemos, antes de enjuagar, limpiar una mecha bien, ya sea con una toallita húmeda o quitar con el guante el exceso de decolorante y observar que ya tenemos la etapa de decoloración deseada de acuerdo al tono. Si yo a lo mejor todavía percibo que cuando quité el decolorante se ve amarillo, entonces es importante ya sea dos cosas. Dar una segunda resaturación, quizás ya nada más con 10 para quitar ese reflejo, o dejar actuar más tiempo mi fórmula que ya está activa en mi cabello. ¿Okay? ¿Qué fórmula tiene nuestro decolorante? Tiene una fórmula de 1 más 2. ¿Qué quiere decir 1 más 2? Si mi polvo, por ejemplo, trae 350 gramos, me va a rendir el doble, me va a rendir dos veces esta cantidad. Porque si yo preparo, dentro del bote va a venir una medida. Si yo preparo una medida de polvo decolorante, la medida me equivale a 30 gramos. Va a llevar 60 mililitros de peróxido. Por eso su fórmula se llama 1 más 2. ¿Okay? Entonces, les queda claro que RBL es un polvo diseñado especialmente para la línea, pero también cabe mencionar que no únicamente, entonces si no voy a usar tonos fantasía, ¿lo puedo utilizar? Lo pueden utilizar para hacer platas, para hacer tonos beige, pero pues está también diseñado exclusivamente para su línea de RBL. ¿Okay? Aquí también tenemos la crema, que es la crema pastelizadora o la crema pastelize. Ajá. Y dentro de la crema vamos a encontrar la medida que les mostraba, que también va a venir dentro del decolorante. Esta medida equivale igual a 30 gramos, pero aquí es importante mencionar, les voy a mostrar el vasito, les voy a mostrar la crema. ¿Por qué elegimos que el producto fuera blanco? Porque recuerden que una base blanca me va a permitir diluir perfectamente los pigmentos, por lo cual los va a generar o los va a lograr que se hagan pastel. ¿Okay? La crema es muy sólida, de muy fácil aplicación, únicamente van a tomar una medida con esta cucharita y la van a vertir al CIO. Los centímetros a aplicar, dependiendo del tono, van a venir dentro de nuestra gama o dentro de nuestra cajita. Por fuera de la cajita, ustedes pueden observar que viene en letras pequeñitas, viene el tono, supongamos aquí dice esmeralda, requiere 5 centímetros de tono esmeralda y una medida de crema pastelize. ¿Qué voy a vertir primero al CIO? Mis 5 centímetros para poderlos medir si es que el CIO trae los centímetros. Si no trae los centímetros como este CIO, entonces voy a poder apoyarme de la reglita que viene aquí dentro de mi crema pastelize. Por fuera, en el lateral, vienen y voy a colocar mis centímetros. Con la brochita los retiro y los coloco al CIO y posteriormente tomo mi cucharita, mi medida de crema y la voy a vertir. Revuelvo bien los pigmentos y entonces ya lo puedo colocar al cabello. El tiempo de pose de los tonos son de 45 minutos. ¿Nos puedes mostrar cómo pastelizar un tono en una mecha? Ok. Sí, por ejemplo, les puedo mostrar, es que aquí tengo Candy, que es un tono muy clarito, que también se puede pastelizar, pero no le vería mucho caso. Me gustaría pastelizarles el tono verde esmeralda. Aquí lo pueden ver. Esmeralda me dice que son 5 centímetros y una medida. Entonces aquí vamos a tomar un CIO. Ya tenemos algunas mechitas preparadas, como es esta. Y quiero que observen algo, la etapa de decoloración que requiere. Si yo lo pongo aquí, está intermedio entre estas, pero en cualquiera de estos dos fondos, que el más aproximado es este, va a quedar cualquier tono, ¿ok? Entonces voy a tomar aquí ya mis mechitas, voy a buscar el tono verde. Pau, tenemos dos preguntas. Sí. Itzel del Razo dice, en colores amarillos un poco más cobrizos, ¿cómo quedaría si se meten colores azules o verdes? ¿En colores amarillos cobrizos? En colores amarillos un poco más cobrizos.
dice, ¿cómo quedaría si se meten colores azules o verdes? Bueno, primero tendrían que eliminar ese tono cosmético que es el cobrizo y posteriormente ver si me llega al tono azul, porque el tono azul va a requerir una última etapa y el cobrizo es un tono cálido, el cual va a tardar en fugar del cabello aunque lo decoloremos. Entonces, si yo logro limpiar perfectamente hasta esta etapa, pues sí, o sea, si va de acuerdo al tono de piel, lo podemos aplicar. Pero si está muy concentrado el cobrizo, sí es importante mencionar que quizás no logremos azules. Por eso, desde un principio, utilicen o analicen si el cabello trae tono rojo, tono cobrizo. Nada más tus únicas opciones serían violetas, que son derivados de, pero no podrías hacer un cambio tan drástico de decir, de un cobrizo me voy a ir a un azul o a un tono plata, como el gris polar. Josmo pregunta, ¿qué tono tiene que tener mi cabello para poder colocar un plata de RBL o en este caso gris polar de RBL? ¿Qué tono tiene que tener su cabello para poder colocar el plata o el gris polar, que es un tono fantasía pero en gris? Tendría que estar partiendo de un amarillo claro, a lo mucho una etapa amarilla pálida. Ahorita que pueda, les voy a acercar las mechas para que vean que sí existe una gran diferencia entre estas dos etapas, el cual a veces no logramos ver cuando estamos decolorando. Por eso sí es importante, hasta si ustedes pueden hacerlo en su salón, crear sus fondos de aclaración para que ustedes siempre pues igualen, ¿no? Ah, pues todavía me falta, entonces voy a enjuagar o a dejar un poquito más mi decolorante, ¿ok? Voy a tomar para pastelizar, no sé a qué cámara puedo mostrar. Voy a meter mi medida. Es importante mencionar que en toda la carta de color me muestra que es únicamente una medida al ras. Ajá. Ya que tengo mi medida, lo único que va a variar para hacer mis tonos pastel son los centímetros del tono a utilizar. Entonces voy a tomar mi medida, voy a tomar el CIO. ¿Nos muestras al lado del otro CIO, por favor? Ok. Más abajito para que lo puedan ver bien. Ahí está. Es importante que le peguen un poquito para que salga toda la consistencia de la crema por completo. ¿Okay? Y aquí ya está mi medida. Esta ya la voy a colocar aquí. Y voy a mostrarles el tono. No sé si ahí se logra ver. Que es un tono esmeralda. Y son los centímetros. Ahora, si yo ya puse la crema en el CIO, ya no logro ver los centímetros. Voy a apoyarme de una de las cajitas. En la cajita trae la medida de los centímetros. Ahí, ¿lo logran ver? Y los voy a colocar partiendo desde el cero. Hasta llegar a mi número 5. ¿Ok? Ya coloqué mis centímetros. Se pueden apoyar de la cajita, tanto del tinte, como también se pueden apoyar de la caja de la crema pastelizadora. Entonces voy a retirar con mi brochita los centímetros a utilizar y los voy a colocar en mi CIO, incorporándolos perfectamente. ¿Okay? Recuerden que no debe de quedar ningún grumo, lo debemos de mezclar muy bien hasta que se integre totalmente con nuestra crema pastelizadora. Ya que se integra, voy a hacer varias muestras. Quiero hacerles esta que es pastelizando un tono, quiero hacerles una donde vamos a colocar un tono candy, que es un tono donde la crema a lo mejor nos confunde porque la crema o la pasta sale naranja, entonces cuando la colocamos pues nos da miedo, ¿no?, pensar que no queda el tono. Obteniendo el fondo de decoloración indicado, no vamos a tener problema en colocar cualquier tono. Y también les quiero hacer otra prueba donde voy a diluir voy a hacer una degradación en una sola mechita para que ustedes vean que no hay transferencia de color, que ustedes pueden colocar uno o dos o tres tonos, ahí ven bien la mechita, y pueden colocar bastantes tonos
el cual pueden degradar y les va a quedar como tal. Al momento de enjuagar no vamos a tener problema en que se contaminen mis pigmentos o haya transferencia de color. ¿Okay? Pau, tenemos otra pregunta. Sí. Carla Loaiza dice, ¿esos 5 centímetros más la medida de pastel para cuánto cabello alcanza? Ah, bueno, dependiendo la porosidad y dependiendo el largo, muy buena pregunta. Por ejemplo, si el cabello está como a la cintura, pues sí es necesario que hagamos más mezcla, ¿ok? Y a lo mejor, pues, esta cantidad que yo realicé la voy a utilizar para un cabello, yo creo como, si nada más lo tuviera el diseño en las puntas, como el mío, el largo mío. Pero si a lo mejor el cabello es más largo, pues de una vez preparo unas 3 medidas con 15 centímetros del tono esmeralda. Dependiendo el tono, es el que van a... Bueno, el largo del cabello es la cantidad que van a utilizar. Nada más van sumando los centímetros y sumando la fórmula. ¿Okay? La cantidad de medidas de pastel. Aquí sí es importante abrir bien el cabello, que también es algo que nos pasa. Abrir muy bien mi cabello. Acuérdense que estos tonos tienen un tiempo de cose de 45 minutos. Ya que yo resaturé bien, entonces voy a dejar actuar mi fórmula. También les decía que les quiero mostrar aquí. Por ejemplo, si yo no quiero pastelizar este tono que es verde esmeralda, también lo puedo aplicar directamente. La verdad son tonos muy prácticos que también se pueden ser aplicados tal y como salen del tubo. Si yo voy a hacer una degradación en verdes, por ejemplo aquí voy a usar este verde que es Lizard. ¿Sí lo logran ver ahí? Se los voy a mostrar en la cajita para que se identifiquen con el tono. ¿Ok? Y lo voy a aplicar. ¿Por qué primero voy a aplicar el Lizard? Con esta tapita se pueden apoyar para abrir los tintes y... Tomo mi mechita y coloco primero en las puntitas. A mí en lo personal y a mi experiencia me gusta colocar primero los tonos más claros. ¿Por qué? Porque a veces no nos lavamos los guantes o a lo mejor no nos los limpiamos y contaminamos del tono más oscuro mi decoloración. Entonces, como ya va a tener ese pigmento, va a ser difícil que logren el resultado que quieren. Entonces yo comienzo por los más claros. Si el más claro está en crecimiento, pongo el más claro en crecimiento. ¿Okay? Ahora, algo para degradar, yo les voy a dar aquí un tip. Les mencionaba que queremos hacer un video en verde. Estamos en busca de la modelo para que sea en vivo. Obviamente tiene que ser para que les muestre ahí técnicas, pero aquí también lo pueden ver. Voy a aplicar directo el verde igual esmeralda. Acuérdense que aquí lo diluí. Lo hice pastel, aquí lo voy a aplicar directo, primero apliqué en punta, luego aquí lo voy a aplicar tal y como sale del tubo, ¿ok? Tomo mi brochita, lo aplico, primero coloco mis dos tonos, ¿vale? Abro bien el cabello, lo coloco y posteriormente voy a dejar tantita pasta de un tono y luego voy a dejar tantita pasta del otro. Y en medio, sabiendo que yo ya no voy a tocar mis puntas, voy a sujetar muy bien mi mecha y voy a crear un tercer tono verde para que exista una degradación. Si yo no creo un tono verde en medio, va a quedar muy marcada mi decoloración. Ahorita que la enjuaguemos, mi mechita la van a notar. ¿Okay? Recuerden que ustedes pueden personalizar sus tonos. Yo alguna vez hice un diseño de esmeralda y le coloqué un poquito de azul eléctrico y me quedó un tono exclusivo. O sea, yo lo hice especialmente para una clienta. Entonces sí es importante que ustedes vean. Aquí ya pueden lograr. Voy a batir aquí un poquito más la crema para que vean los tres tonos verdes que se crean. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, yo ya no toco para nada mi punta. ¿Por qué? Porque al momento de aplicar sí puede haber transferencia de color, al momento de enjuagar no. Al momento de enjuagar, si yo tengo una llave con suficiente presión de agua, voy a enjuagar sin problema, hasta puedo deslizar mis dedos sobre la mecha
y no voy a tener problema en que se transfiera o se contamine el color. ¿Okay? ¿Tienen aquí alguna otra duda? Sí, Iván Hernández te manda saludos y pregunta... Hola, Iván Hernández. Y pregunta, ¿es necesario utilizar esa mascarilla? Se refiere a la crema Pastelize, puesto que luego se acaba y a la mano solo tengo la mascarilla para cabello reseco. ¿Puedo utilizarla? Miren, si está diseñada una crema exclusivamente para pastelizar, recuerden que al momento, si van a hacer un diseño, sí les recomiendo que tengan la cantidad tanto de tintes como de producto necesaria para ese cabello. Es mejor que les sobre a que les falte, porque puede haber variantes en una mascarilla normal por los pHs de las cremas. A veces si la crema, que es tu tratamiento que mencionas, puede que tenga un pH a lo mejor muy ácido, el cual me va a cerrar la cutícula, y si yo necesito que ese cabello tenga la cutícula abierta, que es la porosidad para que se adhieran los tonos, pues ahí puede haber una variante. Entonces yo no les recomiendo que hagan mezclas de pasteláis con alguna otra crema, o que se les acabó y utilicen otra crema, porque puede que el resultado sea diferente en la parte donde utilizaron la mascarilla y en la parte donde están utilizando pasteláis. Entonces yo les recomiendo, lo más ideal, en verdad, es tener la cantidad suficiente, tener dos, tres cremas, porque depende el largo. Si está muy largo, a veces no, ni en una sola aplicación se deposita, sino a lo mejor quitamos exceso y colocamos un poquito más de crema, entonces sí tenga la cantidad suficiente, ¿vale? Otra pregunta, Javier Silva dice que ¿cuántos centímetros se necesitarán para pastelizar el tono esmeralda? Javier Silva, para el tono esmeralda son 5 centímetros. Ajá, y dependiendo, quiero mostrarles aquí algo en la gama. Les decía que aquí ustedes pueden ver las medidas, ajá, y las medidas aquí les indica, aquí están los tonos, aquí vienen todos, indican que tiene una medida de crema pastelizada, únicamente la variante va a ser mis centímetros. Por ejemplo, en esmeralda me indica que son 5 centímetros. En, supongamos, rosa rebelde me indica 6 centímetros, ¿ok? Y aquí, en donde está, no sé, el luba, me indica que son 4 centímetros. Entonces, sí va a haber muchas variantes. Por ejemplo, en verde envidia, que ustedes observan, es más concentrado. Aquí me indica que únicamente para hacer este tono verde voy a requerir una medida de crema más un centímetro de el tono, que es el verde esmeralda. ¿Ok? Verde esmeralda, verde envidia. ¿Vale? Entonces va a variar dependiendo. Y aquí también en los neón, ¿por qué creen que aquí en los tonos pasteles no traen las medidas? Porque estos ya no se pueden pastelizar más. Son tonos directos. ¿Ok? Y aquí en RBL, en la gama de los tonos neón, todos se pueden pastelizar, todos pueden obtener un resultado donde aquí muestra. Ajá. Este también, si ustedes ven, no trae la medida porque es un tono que ya es claro, que ya no va a requerir hacerse más pastel. ¿Okay? Acuérdense que pues hay bastantes cuidados, bastantes mantenimiento que tenemos que tener en un cabello cuando tenemos sobre todo tonos muy pastel. ¿Okay? Aquí también, por ejemplo, ustedes pueden observar que en la gama van a explicarles cómo viene la presentación del tubo, cómo viene Pastelize, les da puntos importantes con qué tienen que ser diluidos, qué obtener la etapa de coloración amarillo pálido, etc. ¿Okay? Aquí también no olviden que dentro de nuestros comentarios pueden descargar la gama para que ustedes la tengan a la mano. Si salieron por un tono y no la traen a la mano, se pueden meter ahí al modo de comentarios. Y ahí tanto les va a ayudar, en la parte de comentarios está un enlace donde ustedes pueden ingresar para su distribuidora más cercana y donde también pueden ver o descargar virtualmente sus gamas. ¿Okay? Pau, tenemos un comentario. Mabel Oru dice, hola, yo utilicé el tono rosa ópalo sobre una base muy clara, previamente decolorada directamente del tubo. Lo dejé más de 30 minutos y al enjuagar apenas se percibía un leve matiz. Sí, llegó a la última etapa. Dice que ella llegó a la última etapa. Dice, sobre una base muy clara. Ok, ¿y cuál fue el tiempo de pose? Más de 30 minutos, es lo que comenta.
Bueno, más de 30 minutos. Tiene que ser el tiempo de pose requerido que indica en la caja, sea el tono que sea, tiene que ser 45 minutos. Y ahí a lo mejor yo te recomiendo que emulsiones el cabello, porque también la clave está en adherir los tintes a la porosidad del cabello. Es decir, yo no coloco mi tinte y me voy y ahí lo dejo, sino lo coloco y lo voy a estar emulsionando con mis guantes. A lo mejor a la primera no adoptó el pigmento, entonces quito el exceso de esa crema y quizás ese cabello necesite más pigmento. Tomo más cantidad de mi tinte directo y me la coloco en el guante y vuelvo a resaturar con una segunda aplicación, ¿ok? Hasta que yo logre ver que ya depositó el pigmento, entonces ya es cuando yo podría darle ese tiempo de pose, dejar los 45 minutos, y a veces si hay cabellos que hay que estar como resaturando o emulsionando, porque va a haber variación en la porosidad, va a haber partes más porosas, o si ya traerá residuos de mechas, pues la decoloración no es uniforme, donde sí se va a depositar el color y va a haber partes donde no. Entonces yo te recomiendo eso, vuélvelo a intentar, pero resatura nuevamente con la cantidad que tengas de producto en tu mano, vuélvela a colocar, dale una emulsión ligera y dale el tiempo de pose exacto, ni más ni menos, 45 minutos y verás un excelente resultado. Aquí se hacen las pruebas, si yo tengo el fondo de coloración adecuado, hasta puedo crear una gama completa y los tonos se depositan como tal. Algo también que suele pasar y que es lo que voy a hacer aquí, es que es el tono, por ejemplo, que hay tonos que la pasta va a variar. La pasta, por ejemplo, del gris polar, quiero mostrárselos aquí. Cuando ustedes la sacan del tubo, es negra. Ajá. Y pues al momento de aplicar, se pueden espantar. Pueden decir, es que está demasiado negra, ¿no? A lo mejor me va a obscurecer el cabello o no es el tono que es. Va a haber variaciones en las pastas, pero eso no indica que no sea el tono que es. Ajá. Obteniendo la decoloración necesaria, van a poder aplicarla. Supongamos el candy, es un tono, no sé si aquí lo pueden ver, es un tono muy bonito, pero es un tono que va a requerir que cuando yo lo aplico se ve de un color y cuando lo enjuago va a verse de otra manera. ¿Okay? Entonces es un tono muy bonito, pero es un tono que necesita ciertos cuidados y mantenimientos a un verde envidia. El verde envidia es un tono que trae más pigmento, por lo cual es más oscuro. Y aquí el candy es un tono más pastel, como ustedes lo pueden ver. ¿Que se puede pastelizar? Sí, lo pueden pastelizar. Ahí trae la indicación de que cuántos centímetros vamos a utilizar. Pero, ¿por qué les explico esto? Porque a lo mejor ya hice mi diseño en tono candy y todo, y tengo un diseño en tono esmeralda. ¿Qué pasa si yo no cuido la temperatura de mi herramienta? Degrado demasiado el candy, ajá, porque la herramienta, si no utilizamos un termoprotector, pues la herramienta de calor se come el pigmento al momento que hace contacto con el cabello. Entonces aquí por eso no nada más entra la función más importante, que es la decoloración. Ok, ya decoloré hasta la última etapa, bueno, ya es un punto a mi favor. Ya enjuagué con agua tibia, que también es otro punto importante. Si yo lavo con agua caliente, fugo demasiado el color. Y quizás como es un tono muy pastel, hasta en dos lavadas se puede fugar. Ok, y no es error del producto, sino ya entra la parte del cuidado y mantenimiento de nuestros tonos. ¿Vale? Entonces, aquí les mencionaba que, por ejemplo, los tonos más tenues, supongamos, el candy es este de que apliqué y aquí está pastelizado. Si yo lo aplico a la mecha y yo lo enjuago o le paso la plancha, yo voy a saber que me va a degradar el color, sobre todo si no utilizo un termoprotector. Un termoprotector en nuestra línea en Nutrafel puede ser Protect. Protect tiene dos funciones importantes dentro de nuestros diseños. Una, acelerar el secado, si yo es que voy a secar con secadora. Y otra, me va a permitir proteger el color del cabello. Ajá. Protect va a absorber el calor, como su nombre lo dice, es un termoprotector, para que no pase directamente el calor al cabello y el pigmento perdure por más tiempo. ¿Okay? También, pues si voy a hacer un corte de cabello, con Protect me puedo facilitar el deslizamiento de la herramienta.
¿Cómo lo voy a utilizar? Lo agitan muy bien porque es un protector que es bifásico. Lo van a agitar muy bien y lo distribuyen con su atomizador. También otra herramienta importante que tenemos que tener en nuestro salón es el removedor de manchas. El removedor de manchas es una herramienta indispensable, sobre todo para los tonos más como escandalosos, como es a lo mejor un rojo rubí, o que a veces nos llegamos a manchar las manos o a manchar la piel. Este muy práctico, lo aplican, lo agitan muy bien, lo aplican directamente a un algodón y nos limpiamos muy bien los residuos de todo el tinte que pudiera quedar en nuestras manos, ¿vale? Entonces, aquí les mencionaba, ya saben, para crear estos tonos, pues pueden conocer perfectamente las etapas de decoloración. ¿Sobre cuál etapa? Pues voy a tomar mi etapa. Por eso yo les recomiendo que si las hacen ustedes, las tengan así, que las puedan quitar, poner, que no las metan a un cuadro o algo porque no las van a poder manipular. Entonces, si aquí me está indicando que tengo que tener esta etapa, si se dan cuenta, entra, no sé si ahí se ve, ¿no? Bueno, aquí pueden ver si esta etapa todavía le falta decoloración o ya está lista, ¿ok? A veces confundimos y, como les mencionaba, sobre todo si estamos decolorando el cabello en un con pigmento o polvo azul, no podemos lograr ver cómo es la transparencia de qué etapa de decoloración voy. Yo les recomiendo que tomen una mechita, quiten perfectamente el exceso de colorante y entonces podemos lograr ver el resultado cómo es. Ya es momento de enjuagar, entonces vamos a enjuagar el cabello. También algo importante, a veces podemos decir, es que apliqué tal tono de RBL y no me quedó. ¿Por qué no te quedó? ¿Cómo hiciste tu proceso? Pues decoloré el cabello, enjuagué con agua y ya no lo sequé muy bien y le empecé a aplicar los tonos. Dos errores muy importantes en estos tonos. Uno, lavar el cabello después de una decoloración. Se lava 2 hasta 3 veces con shampoo. Si no lavan con shampoo, va a existir residuo de decolorante y el decolorante, al hacer contacto con un tinte semipermanente, lo bota, no va a depositarse el color, ¿ok? Entonces, laven perfectamente con shampoo. ¿Qué shampoo podemos utilizar? Purifian, pueden utilizar el shampoo de Nutritive. Tenemos infinidad de shampoos para utilizar, pero lavar muy bien el cabello. Otra opción es secar el cabello a la perfección. Si nosotros secamos el cabello, vamos a poder lograr tener esa porosidad. Acuérdense que, ¿dónde actúan los tintes fantasía? Los fantasía actúan únicamente en la parte externa de nuestro cabello. Es decir, estoy buscando un pigmento. Este es nuestro cabello, ¿ok? ¿Por qué lo dibujo así? Porque un cabello tiene la punta, que es una forma córnea. Y aquí, en la parte de la cutícula, que es la parte externa de nuestro cabello, es donde, cuando realizamos una decoloración, se hace la porosidad y aquí es donde se adhieren los pigmentos de nuestros tonos fantasía. ¿Ok? Aquí en la parte de medio, que es la corteza, es donde se adhieren los tonos permanentes. ¿Cuáles son los tonos permanentes? Los tonos que llevan peróxido, como es el negro azulado, castaños, etc. Si yo nada más voy a utilizar un tono fantasía, ¿por qué creen que el tono fantasía no se deposita el color? Porque no tengo aquí, no está actuando ni está reduciendo los pigmentos, porque es lo que hace un tinte permanente. Un tinte permanente, al ser mezclado con un peróxido, va a lograr abrir la cutícula, abre la cutícula de mi cabello y penetra la corteza. Es ahí donde deposita las moléculas de los pigmentos de los tonos permanentes. Es por eso que va a actuar a nivel corteza. Y los tonos semipermanentes actúan a nivel cutícula, ¿ok? Por eso la fuga de color es más rápida, porque en la cutícula, pues, es la parte externa del cabello. Por eso la fuga existe súper rápida.
a lo mucho 10 a 15 lavadas. ¿Por qué digo lavadas de cabello? Porque si vamos al gym, si yo me lavo el cabello en la mañana, me lo lavo en la tarde, cuenta como dos lavadas, ¿ok? Y sin embargo aquí un tinte permanente dura aproximadamente de 20 días a un mes. Obviamente no lo fuga como tal, va a haber un deslave y vamos a necesitar aplicar un retoque en el crecimiento. Pero es un tinte que va a penetrar más porque está depositado los pigmentos a nivel corteza. Y estos están depositados a nivel cutícula o a nivel externo del cabello. Ajá. Los tintes temporales, que son los de spray, los que usamos el 15 de septiembre y esos, esos tintes nada más se adhieren por afuerita, se deposita como una capita protectora aquí. Entonces cuando yo doy un champú, al primer champú se elimina. ¿Okay? Tintes temporales, tintes fantasía y tintes permanentes. Esa es la diferencia entre todos nuestros tintes. ¿Vale? Ahorita voy a enjuagar las mechitas para que vayan viendo el resultado de nuestro cabello. Y les voy a mostrar a una modelo que quisimos adelantar el trabajo por cuestión de lo largo del cabello, lo complejo. Es una extracción de un cabello negro. Ajá. Pasa aquí, Flavita. ¿Ok? Fue una modelo que fue diseñada. Te voy a girar. Fue diseñada con tonos RBL. No sé si los logran ver ahí. Primero decoloramos el cabello. Les decía que fue una extracción de color, el cual pues después de un negro no tenemos muchas opciones. No podríamos llegar a un gris, no podríamos llegar a un verde, etc. Aquí las únicas opciones después de un negro en tonos fantasía van a ser tonos a lo mejor dentro de lo cálido. O un tono violeta. Aquí utilizamos, les voy a mostrar en la gama, utilizamos el tono púrpura. ¿Sí lo logran ver ahí? El tono púrpura, utilizamos el tono uva, este es el púrpura que es la parte de aquí, la franja que logran ver aquí. Luego existe una degradación a tono uva, que ahorita aquí a contraluz lo van a ver un poquito más ligero. Y en la parte de las puntas utilizamos el rosa rebelde, ¿ok? Quiero que ustedes lo vayan viendo. Va a ver aquí, ustedes tienen que determinar, el rosa lo quiero en mechas, lo quiero arriba, lo quiero en medio, todo eso lo debemos de pensar antes de realizar algún diseño. Y le sombreamos el crecimiento con un tono permanente, un 2.1 que es un negro azulado. ¿Por qué sombreamos el crecimiento? Porque existe que cuando nosotros hicimos una extracción, pues quedan algunas marquitas, el cual pues tenemos que degradar. Ajá. Aquí las logramos degradar, si ustedes observan, les voy a mostrar una sección de cabello, aquí a contraluz. El utilizar líneas verticales a mí me va a ayudar bastante a degradar. No es lo mismo utilizar líneas verticales a utilizar una línea horizontal. Una línea horizontal me va a marcar demasiado el diseño. Aquí logran ver, hasta aquí termina mi negro azulado, aquí comienza el púrpura, que es el más profundo. Luego está la degradación a uva y aquí tengo el rosa rebelde. Ahora, yo les quiero explicar qué hago primero. Sombreo el crecimiento. Ya que sombreé todo mi crecimiento, por lógica, ¿por qué empiezo por el crecimiento? Porque debo de darle ese tiempo de pose para que se me profundice el tono, ¿ok? Que es un tono negro. Entonces le doy ese tiempo de pose y posteriormente aplico púrpura, que es el tono más oscuro. Luego coloco el uva y al final coloco el rosa rebelde, ¿ok? Pero dentro de estos tonos tengo que hacer una degradación. Coloco tantito, tengo aquí toda mi fórmula negro, del negro, y coloco tantito púrpura y voy a degradar a través de los guantes. O sea, emulsiono muy bien para integrar, pero si se dan cuenta, emulsionar no quiere decir que voy a barrer el tinte a llevarlo al tono de abajo, porque si no lo voy a contaminar. Únicamente emulsiono las franjas donde hacen conexión los tonos. Y si ya toqué este tono, no me puedo llevar ese pigmento a esta parte.
sino voy, enjuago o limpio, tengo una toallita como estas, que son toallitas azules muy prácticas, la tengo húmeda, me limpio el guante y entonces degrado esta parte. Deben de degradar color por color y al final pues ya coloco el rosa rebelde, ¿ok? Ahora, como les mencionaba, ¿qué pasa si yo coloco los tonos y no utilizo un termoprotector? ¿Ok? Si no utilizo un termoprotector, este tono, como es el más claro, lo puedo diluir con la tenaza. Incluso puedo hacer lo que se logre ver la decoloración por la temperatura del calor de la tenaza. Entonces, ¿qué es lo que entra la parte importante del mantenimiento? Una, utilizar Protec, que aquí me ayudó Angélica Librete, que es otra de las técnicas del equipo creativo de Nutrapel. Y ella utilizó termoprotector. Ya que utilizó el termoprotector, pues le ayudó a dos funciones, acelerar el secado y absorber el calor para que no pasara directamente a nuestro cabello, ¿vale? Y posteriormente, cuido mucho la temperatura de la tenaza, ¿ok? Yo les puedo explicar, si plancho el cabello, la parte negra lo puedo planchar a una alta temperatura y no tendría problema alguno, pero la parte más clara es donde voy a ir nivelando mi temperatura de mi herramienta. Utilizo una temperatura media donde no va a degradar el pigmento, ¿vale? Ahora, ya hicimos la parte más importante, que es, ya colocamos los tonos, yo evité la transferencia de color y todo. Pero entra la parte, el complemento, que es la parte donde ella va a darle ese mantenimiento. Yo le explicaba a ella, lavar el cabello con agua tibia, no lavarlo diario, utilizar algún tratamiento, el termoprotector. O sea, entra la parte del cuidado y mantenimiento. Y ahí ya es la responsabilidad de mi modelo. Y también yo como estilista de darle algunas indicaciones. Si se dan cuenta, ahora te voy a párate un poquito. Y de este lado quiero mostrarles, no sé si ahí a la luz, ¿sí se ve? Aquí existe como otro tono, otra creación. Intermedio del uva y del rosa rebelde, existe otro tono. Eso se va a lograr cuando les digo que integran los tonos entre ambas franjas. Aquí ustedes siempre tienen que lograr ver algo. Deben de hacer contraste con los tonos. No todos los tonos son compatibles. Si yo aquí decido en vez de rosa rebelde meterle un naranja o meterle un verde muy fuerte, voy a opacar el diseño. ¿Sí me explico? También entra esa parte importante. Entonces, debe de haber cromatía en los colores que yo decida poner. Si yo meto, como les decía, un orange, que es un naranja, aquí quiero mostrárselo, o sea, no va a resaltar para nada, ¿vale? No va a resaltar. Lo único que voy a hacer es, voy a distorsionar por completo todo mi diseño. Debe de tener cromatía, compatibilidad en los tonos, ¿vale? Entonces ustedes van a decidir, ¿cómo puedo degradar en verdes? Ah, pues puedo utilizar primero en crecimiento, verde envidia, en medios verde esmeralda y quizás termine degradando hasta en mi mismo esmeralda, pero en tono pastel. O puedo hacer en crecimientos verde envidia, en medio verde esmeralda y terminar con este, que es un kiwi. Entonces, es lo que les mencionaba, debe de haber cromatía y compatibilidad de reflejos en los tonos que voy a utilizar, ¿vale? ¿Tienen aquí alguna duda? Sí, Pau, están preguntando con qué volumen realizaste la decoloración. Bueno, aquí realizamos la decoloración, como fue una extracción de color, no les puedo decir que utilicé 10 o 20, porque 10 o 20 no me va a elevar tantos niveles de decoloración. Tampoco aquí les puedo mencionar que realicé la primera decoloración con 30, luego mi compañera, como les decía, Angélica Negrete, me ayudó a quitar ese exceso de colorante y colocar una nueva fórmula con 20 volúmenes. Y así hicimos 3 decoloraciones, la primera con 30, la segunda con 20 y una tercera con 20, ¿ok? Con 10 si las hago, en este caso como es extracción de tono negro, no me va a poder llegar al nivel que yo quiero para poder depositar estos tonos. Pau, otra duda, ¿con qué productos pueden cuidar ese,
los, el cabello teñido. Bueno, el cabello teñido ya entra la parte, como les decía, de los cuidados y mantenimientos. Puede ser la familia exclusiva para el color del cabello, que es Infinity Color. Ya ustedes saben que esta familia cuenta con un shampoo, es diseñado especialmente para no deslavar tanto el pigmento, y una mascarilla, ¿ok? Una mascarilla que también se va a aplicar durante el baño. La van a aplicar como si fuera un enjuague, pero la van a dejar 10 minutos y la enjuagan, ¿vale? Con un tiempo de pose. Si ustedes le dan ese cuidado, mantenimiento, y cuando se peinen utilizan Protect, pues van a obtener siempre un buen resultado. Yo preguntaría, bueno, ya es el diseño, ¿cuándo le voy a dar los retoques? El negro azulado, por ley, es un negro, no va a fugar tanto el color, ya no me va a volver a aparecer la franja. Entonces el negro, pues ya no lo voy a retocar. Como ella es de cabello oscuro, pues va a ir creciendo natural y se va a ir viendo un diseño, ¿ok? En la parte del púrpura va a ser el tono que más menos va a deslavar, porque es un tono concentrado. Ajá, es un tono un poquito profundo, aquí lo pueden ver, entonces me va a fugar muy poco. En la parte del uva quizás me deslave un poquito más rápido, y sobre todo el rosa rebelde. Entonces imaginemos que ella se lava el cabello diario, el rosa rebelde lo va a retocar, que les gusta, una vez cada 15 días, el de en medio lo va a retocar a lo mejor una vez cada 20 días y el púrpura quizás una vez por mes. Entonces sí va a haber variación en los retoques. ¿Por qué? Porque va a haber hay diferente concentración de pigmentos. Pero quizás a lo mejor ella me dice, es que quiero que se haga más pastel. Entonces lo va a dejar deslavar parejo y obviamente los tonos se van a ir degradando en sus mismas tonalidades. Es importante mencionar que ya no van a ver la decoloración como tal, van a ver los mismos tonos pero más deslavados. Ajá. Entonces a lo mejor ella se espera hasta que deslaven y colocar los tonos o cambiar de tono. Si decide cambiar de tono, es importante hacer una limpieza de color. ¿Cómo va a ser la limpieza de color? Primero va a dejar deslavar esos tonos y posteriormente va a volver a decolorar el cabello para que pueda remover esos pigmentos y colocar nuevos, dependiendo el tono que quiera realizar. Si son tonos muy pastel, pues va a tener que decolorar otra vez hasta que quede el cabello a esta etapa o a esta, para que pueda depositar los tonos nuevos. Si colocan tono sobre tono, van a crear más tonos. Es decir, ¿qué pasa si yo le pongo aquí, no sé, verde? ¿Me va a agarrar? ¿No me va a agarrar? Me va a agarrar verde, a lo mejor se neutraliza y se me hace hasta marrón, aunque sean tonos fantasía, porque estoy depositando los colores primarios, ¿ok? Entonces sí es importante eso. Si yo quiero a lo mejor todo violeta, pues el violeta aquí sí me va a agarrar, pero me va a agarrar como entre violeta púrpura, ¿ok? Como un tipo bugambilia. ¿Por qué? Por el tono rosa rebelde. Entonces, lo más ideal para tono exacto, base exacta. Voy a decolorar, me evito problemas para que mi tono quede tal y como está en la gama. ¿Vale? ¿Otra duda? Bueno, pues tenemos también, les quería mencionar que estén pendientes de nuestras transmisiones, ya que vamos a tener una dinámica que se llama Celebra el Amor para los estilistas. Y esa dinámica va a ser exclusivamente para estilistas, ya que en unos 8 días o 15 días vamos a sacar una dinámica ya abierta al público. No les puedo hablar más de la dinámica, pero es importante que estén pendientes de nuestras transmisiones. En esta semana va a salir de qué trata la dinámica, cómo debo de participar, y pues van a obtener un buen regalo, ¿vale? Entonces estén pendientes para que ustedes pues ya si gustan participar, a lo mejor y sean los ganadores. También no olviden publicar todos sus diseños que estén haciendo con RBL. Y pues todas sus dudas, comentarios, referentes a los tonos, pues aquí estamos con ustedes haciendo todas estas transmisiones. También si tienen algún comentario referente a algún tema que desean ver, les mencionaba que para mí es importante que vean una transmisión también más adelante, que esté pendiente, que sea un cabello un poquito más corto, donde vamos a hacer una aplicación en vivo, lo que les mencionaba ahorita, cómo degradar, cómo hacer todo este tipo de trabajo, hasta cómo peinarlo, lo vamos a hacer en vivo, pero obviamente tiene que ser en un cabello más corto por cuestión de tiempo,
¿vale? Quizás sea el diseño en verdes, quizás ustedes si gustan comentar en qué diseño o en qué tono les gustaría ver la aplicación en vivo para que nosotros estemos pendientes de ello. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues entonces de mi parte es todo. A nombre de Nutrapel les agradecemos que estén pendientes de estas transmisiones y pues también gracias a nuestra modelo que estuvo aquí 2 días con nosotros porque fue una extracción, fue un trabajo largo. No lo hicimos en vivo por cuestión de tiempo y por cuestión del largo del cabello. Y como les mencionaba, estén pendientes de también el tono azul que ya lo realicé en un video y ya está por salir, está a días de salir. Y pues dejen todos sus comentarios, ¿vale? Nos vemos, hasta la próxima.